Pasa mi gente, empiezas un nuevo video del canal. Para el video de hoy les tengo cómo hacer la máscara, bueno en este caso prácticamente un casco, pero cómo hacer la máscara de Deadpool. Como pueden ver es esta de aquí y es chulísima, es muy bonita y la verdad es que es muy, pero que muy sencillo de hacer. Como dentro de poco va a salir la película de Deadpool y Wolverine, pues me he motivado un poquito a hacer algo de Deadpool y así que la gente pueda ir, ya sea a ver la película o ya sea pues simplemente usarlo en algún disfraz, el casco, la máscara de Deadpool. Obviamente están estos trajes que están súper bien hechos, súper currados, que son como los de las películas y tal, pero pues la verdad son mega caros. Una vez un chico me dijo que costaba 3.000 euros, o sea que un poquito de dinero no es para nada. Así que bueno, también está la opción de hacer un traje esto de licra, así tal cual, pero bueno, este al menos creo que está muy chulo. Lo puedes usar y va a mantener esa forma sin ningún problema mientras estés andando. Mi gente, ya saben que las plantillas para este o cualquier otro de mis vídeos son totalmente gratis, pero si quieren apoyar al canal con pequeñas cositas, tales como darle like, compartir, comentar o suscribirse, me ayudarían un montonazo. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡vamos con el vídeo! Las plantillas para este vídeo las podrán encontrar totalmente gratis en la descripción, así que ya saben, un gran like y suscribirse si aún no lo han hecho sería un hermoso detalle. Muy bien mi gente, ya saben, imprimimos las plantillas, las recortamos y pasamos a dibujar en goma eva. So, lo que haremos será recortar las piezas. Yo recomiendo hacerlo con un estilete que te permite hacer recortes más precisos y llegar a lugares que con tijeras sería muy difícil. Con las piezas recortadas pasamos a pegarlas, primero estas dos, luego le ponemos el ojo. Un lateral . Hacemos el otro lado y pasamos a pegar los dos lados. Con la pistola de calor lo moldearemos, por ejemplo, la alisaremos mejor esta parte del centro de la cabeza para dejarlo mucho más circular o redondo. Y aquí en el entrecejo lo ajustaremos mejor a nuestra cabeza para marcar mejor las facciones. Como ven mi gente, ya le aplicamos calor y tenemos este resultado. Primero le aplicaremos calor en esta parte. Le estuve aplicando calor aquí y lo alisé hasta que quedó como pueden ver aquí. Luego le apliqué calor aquí en esta otra parte para marcar más la nariz. Después lo hice aquí también por los lados, en especial aquí en las cejas. Después lo hice aquí en los lados donde los aplané un poco siguiendo esta línea. Y finalmente aquí a los lados de los ojos. Como ven, ya va cogiendo esa forma de Deadpool. Nos falta un pequeño detalle que se lo vamos a hacer ahora mismo. Le pegaremos esta pieza en la parte trasera de la cabeza. Después pasaremos a pegar esta parte. Estas dos pequeñas piezas las haremos con goma eva de 1 mm de grosor. Al final le daremos calor para acomodar mejor esta pieza. Ya le apliqué el sellante, pero para remarcar algunas divisiones lo que haré es que con el pirograbador lo pasaremos ligeramente por esas uniones. Cuando estemos a gusto con el resultado, pasaremos a pintar. Primero el sellante y después le daremos las capas necesarias de pintura.
Vamos a hacer los ojos. Para ello usaremos un papel y dibujaremos la forma del ojo. Hacemos lo mismo con el otro ojo, ya que podría ser ligeramente diferente. Con acetato transparente y vinilo microperforado blanco, haremos la lámina del ojo. Dibujamos los ojos y pasaremos a recortarlos. Tal y como pueden ver, así me ha quedado el casco barra máscara después de pintarlo. ¡Súper chulo! Ahora lo que haré será ponerle los ojos. Primero miraremos que coincidan. Si no, pues deberían o hacerlos más grandes o más pequeños. Con silicona los terminaré pegando. Como ven, ya tenemos esos ojos bien pegados. Y con eso, mi gente, ya tendríamos el casco barra máscara de Deadpool completo. Y eso es todo por el día de hoy. Nada, como pueden ver, el casco es súper, o el casco, la máscara, es súper fácil, súper sencillo de hacer. La verdad es que son muy poquitas piezas y simplemente hay que unirlas, darle un poquito de calor. Al final el calor es lo que hace realmente la magia. Obviamente, si no tenemos calor, pues va a quedar, pero no va a quedar tan bien, porque al final de cuentas, pues el calor es lo que nos permite que tenga esta forma aquí, aquí un poquito entre los ojos, tal. Nos permite darle detalles que de otra forma, pues no conseguiríamos, o por ejemplo, esta cosita de aquí que tiene, que sería más complicado conseguirlas. Así que les recomiendo mucho que se consigan su propia pistola de calor, que al final de cuentas es súper barata. Yo la mía la tengo por... creo que menos de 20 euros y la llevo teniendo ya un par de años y me ha servido para un montón de proyectos, de trajes, de cascos, máscaras, cualquier cosa que esté haciendo, casi siempre lo uso. Me ahorro muchísimo trabajo, me ahorro muchísimo tiempo, así que se lo recomiendo un montón. Y nada, mi gente, también podemos jugar con esto, podemos ponerle los ojos, modificarlos. Yo los tengo así como una forma estándar, vamos a decir, pero si quieren hacerle, pues, por ejemplo, los ojitos así como un poquito más felices, o enfadados, o sorprendidos, o cositas así, simplemente es aquí moldearlo, y en vez de usar esta forma que tiene, pues darle la formita así como hacia arriba, ¿no? O un ojo más grande, o ir jugando un poquito con eso. Y de esa forma nos podemos hacer cositas y poder hacer expresiones diferentes. Y nada, al final simplemente cogemos... nos lo ponemos y ya con eso tendríamos nuestro casco, nuestra máscara de Deadpool, que como pueden ver se ve genial. Aparte, pues podemos ver perfectamente a través de los ojos, así que sin ningún problema. Si son nuevos en el canal y les ha gustado mi contenido, no olviden suscribirse, activar notificaciones para estar al tanto de mis próximos vídeos. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan de este vídeo, si les ha gustado, si no les ha gustado, qué opinan al respecto y, por supuesto, qué cosplay les gustaría que hiciera en un futuro. Y sin nada más que decir, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo.